Ya tenemos el nuevo Winter Pass temporada 23 del PUC Mobilite y vamos a ver qué tal, qué onda, qué es lo nuevo, qué es lo que trae mi calificación y si es que vale la pena o no que te lo compres y demás. Así que en este video te voy a dar mi review completa sobre este nuevo Winter Pass y también las recompensas, las skins de la nueva temporada de ranqueo. Todo esto dentro de este video, así que te invito a que te suscribas, actives la campanita y me dejes un like a este video para saber que te gustó mucho, mucho, de todo corazón, por eso que me estás apoyando demasiado, porque todo es gratis. Así que vamos a ver qué onda, qué tal el Winter Pass, qué tal, cómo nos sorprende. Entonces vamos a dar directamente aquí. Ok. Ok. Aún no van a ser los 30 niveles ni nada, o sea, los 40 aún no salen. Esto saldrá cuando ya venga la nueva actualización, la 0.21 o 1.0, no sé. Hay que ver, vamos a ver. Ok, ya más o menos estoy viendo las skins de momento. Entonces, ¿qué tenemos? ¡Wow! Vamos a ver lo más importante. En el nivel 1, oh my god. Ya recogí sin querer. En el nivel 1 tenemos este conjunto que es tanto para hombre y, bueno, de mujer. Le queda bien para los dos. Nuevo emoticón. Creo que este ya lo teníamos, ¿o no? Ah, no, es nuevo. Nice, 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 nice. Nivel 5, en el de paga. Un sartén que está el rey del póker. Está bonito, me gusta. Nivel 5 tenemos el la capucha de juegos de peligro para que combine con nuestro conjunto, ¿no? Entonces en el nivel 10 tenemos una máscara que dice conjunto capuche comodín de tréboles. Y tenemos una increíble mochila, bro. Uy, sorry. Una increíble mochila, me gusta desde ya bastante. Va bien, va bien. ¿Otra sartén? ¿Dos sartén en un mismo Winter Pack? What the fuck? What the fuck? ¿Qué te pasa, doctor García? La sartén está muy, muy bonito. Sartén Club Salvaje, dos sartén Winter Pass. Interesante. Tenemos una máscara de juegos de peligro para que combine con el traje también. Perfecto, eso está en gratis. En el nivel 15, otra sartén. Ah, pensé que era otra sartén. Tenemos mochila de comodín sargento. Dos mochilas en un mismo Winter Pass. What the fuck? What the fuck? Está increíble la mochila, bro. Tenemos el paracaídas, el bromista. Este ya los teníamos, ¿no? What? Está bonito. Dos mochilas, dos sartenes. Wow. Tenemos en el nivel, bueno, el paracaídas en zona gratis nivel 15. Nivel 20 tenemos una UMP muy, muy bonita. Me gusta bastante. Así que cambia un poco el aspecto. En el nivel de las OMPs que tenemos y demás. En el nivel 25 tenemos el traje. ¡Wow! Pero lastimosamente, por lo que estoy viendo, no llega un casco. Y en el nivel 30, la mochila. La skin de avión. De avión, que estoy en otros lados. Lo que es de la motocicleta 3 asientos para motocicletas, el póker. Está bonita, pero casi nadie usa esa, ¿cómo se dice? Esta moto. Así que un poco mal. Ahora, no hay casco, brother. No hay casco. No hay casco, pero ahí el resto sí hay. Y skin de avión tampoco hay. ¡Wow! Mi calificación está muy buena, el pase. Dos mochilas. Bueno, a ver. Le pongo un 9 sobre 10 porque no tiene casco. Solo porque no tiene casco, 9 sobre 10. Y sí vale la pena que te compres el Winter Pass. Si es que le metes dinerico, o sea, le metes tiempo al juego y demás. Cómpratelo sí o sí porque está muy bueno. Solo que no tiene casco. Pero si tiene mochila, tienes skin de traje, tienes una skin de arma que es la UMP, está buenardo. Entonces vamos a la zona de las cajas. Una vez que terminas el nivel 30 y demás. Esto yo se los traje hace tiempo. En una de mis anteriores filtraciones, que esto llegaría en la caja y llegó. Tenemos la máscara, la capucha reina de diamantes. Bonita, tenemos lo que es el conjunto de reina de diamantes. Me gusta. Y la AKM. Si aún no han visto mi anterior video donde mostré
toda la apertura de las cajas anteriores, el Winter Pass, te invito a que vayas y veas que está muy bueno y veas mi suerte, ¿no? Entonces, como la academia está muy bonita, pero hay mucha skin de academia. Bueno, en esto sí ya quiero lo que es la skin de academia, porque está bonita, me gusta, o el conjunto, una de las dos, pero está bonita la caja, me gusta. Y tenemos en el apartado de Winter Pass que tú pones dinerico. Ah, la M16. Vale la pena la M16 que ponga dinero. Sí, voy a poner dinero para poner la M16. Me gusta bastante. Pero esto sí, una vez que tú pones Winner Pass, BC, recargas, esto te sale gratis. Pero la M16 sí vale dinerico. O sea, te descuentan 120 BC, pero tienes que sí o sí meter BC, ¿no? Entonces, en el apartado de las recompensas de ranqueo aún no se reinician, se reiniciarán mañana o pasado mañana, estamos entre ellos, así que no se preocupen, en a inicios de abril o en al 2 de abril o el 3 de abril ya están las recompensas, uno de esos 3 días ya empiezan las recompensas nuevas de ranqueo y demás, así que espero les haya gustado este video, si es así los invito a que se suscriban, activen la campanita y me ayuden con un buen like a este video, parece que les gustó mucho, 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 así que bye bye cracks y os cuídense.